Más informaciones, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, continuaremos con lluvias durante toda esta semana y además la próxima semana estaríamos entrando en alerta roja por las inundaciones. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer hemos tenido un día totalmente cubierto, nubosidad, lluvias continuas, tanto en hora de la mañana, en hora de la tarde, en la parte central de la región. Las lluvias han sido muy intensas. De esta manera, consideramos que el mes de abril y también la primera y segunda semana de mayo son unos días muy lluviosos, por lo tanto, es característico y propio de esta época del año, ¿no? Esperamos que estas lluvias van a continuar, si bien es cierto, ahora mediodía ya, digamos, el día de hoy muestra algunos claros en algunas zonas, pero generalmente esperamos que también se va a mantener un día ligeramente cálido por las algunas nubosidades que vienen produciéndose, digamos, algunas lluvias, sobre todo en estos momentos, toda la zona fronteriza, toda la zona del Putumayo, la zona del Yabarit. También hay probabilidad de lluvias para el día de hoy. Podríamos tener toda la parte este de la región, es decir, Caballo Cocha, Peba, San Pablo, con probabilidades que en horas de la tarde y en horas de la noche podríamos tener unas posibles lluvias en nuestra ciudad, unas lluvias muy aisladas. De mismo modo, en lluvias, esperamos el día de hoy también estas lluvias sean muy intensas para la parte oeste, si Alto Amazonas, continúa con lluvias. De esta manera viene incrementándose el nivel del río Huallaga. Actualmente está a un nivel, digamos, 48 centímetros por nivel de borde crítico. Esperamos que los impactos no se van a ver reflejados en Yurimaguas, pero sí aguas abajo, más o menos a unos 100 a 150 kilómetros. De mismo modo, la problemática en nuestra región, aquí en la ciudad, ya estamos teniendo un nivel muy muy alto, estamos en la cota 116.82, estamos por encima de los niveles normales, esperamos que tener una creciente moderada, pero de todas maneras va a implicar algunos impactos muy notables en tema de la creciente en algunas zonas ribereñas de acá de nuestra ciudad. Las lluvias van a continuar siendo muy intensas, mismo modo. También vemos algunos impactos con relación a la inundación en la zona del Bajo Amazonas, algunas zonas que por la crecida del río viene ya invadiendo algunas márgenes de los ríos, tanto en margen derecha e izquierda, pero las fuertes precipitaciones locales también han contribuido que estas zonas se vayan inundando muy rápidamente, ¿no? El día de ayer, básicamente en lo que refiere a las cercanías de la ciudad de Iquitos, ¿qué otras ciudades han soportado lluvias? Bueno, el día de ayer hemos tenido lluvias en Caballo Cocha, en Pebas, también hemos tenido algunas lluvias en Contamana, algunas lluvias también horas de la mañana en Yurimaguas. Principalmente a la zona norte de la región hemos tenido digamos, un brillo solar, pero generalmente se ha mantenido un cielo cubierto. El día de hoy tenemos mejores condiciones de ayer, pero todavía existe la probabilidad que las lluvias puedan manifestarse en las próximas horas.